planteamos ser una alternativa a lo que ya está, a lo que de alguna manera, y yo lo lamento porque soy frente amplista de toda la vida, ha fracasado en muchos aspectos, en otros aspectos ha trabajado bien, pero en otros realmente el tema de la decencia, el tema de la falta de ética, del acomodo, son cosas que no son típicas de la izquierda y por lo tanto eso es lo que nos ha decepcionado a nosotros y nos ha hecho irnos del frente. Pero además es una coalición que comienza forjándose como eso, como una alternativa a los partidos tradicionales, al Frente Amplio y como una oportunidad para que con sensibilidades distintas, con puntos de vista incluso en algunas cosas diferentes, seamos capaces de devolver la confianza en la política a la gente. La alternativa, una coalición integrada por el Partido Independiente, Unir de Fernando Amado, Avanza País de José Pablo Francini y Navegantes de Esteban Valenti y Selva Andrioli, se presentará a las elecciones nacionales con una fórmula paritaria, con Pablo Mieres como candidato a la presidencia y Selva Andrioli a la vicepresidencia. Creemos que es un mensaje bien claro de que también en eso somos una alternativa. Es decir, estamos claros en que la mujer debe participar en política, debe aportar, somos el 52% de la población, pero debe aportar su sensibilidad, su mirada, su sensatez, su pragmatismo para buscar soluciones a los problemas. Y creemos que hasta ahora se ha desdeñado esa participación de la mujer. Por diferentes razones, incluso las cuotas políticas, la ley de cuotas, ni siquiera se ha respetado. Y muchas veces asistimos en la elección anterior a cargos para mujeres que en realidad lo terminaban usufructuando hombres porque las mujeres renunciaban y ocupaban esos cargos hombres. O sea que se ha hecho todo tipo de triquiñuelas con el tema de la participación de la mujer. En esto nosotros hemos sido claros con esta actitud, demostrar que efectivamente estamos por la paridad en la participación.